la suerte de tener aquí a Juan Manuel y inaugurar con él el espacio este de arte. Yo he escrito una cosilla, voy a leer. De nuevo nos encontramos mostrando arte y renace el espacio para el arte de Memphis. Después de una pandemia que destruyó muchas vidas, negocios, mentes, etc., también acabó con nuestro espacio y la agenda que teníamos de artistas estupendos haciendo cola para exponer su obra. Fuera muy triste exponer sin inauguración, sin el calor y el respaldo humano. Gracias a la confianza y al gusto de José Emilio García, dueño, podemos de nuevo actuar aquí, en este hermoso patio. Pero esta vez sin agenda, ni tiempo, ni convenio, solo el aquí y ahora. El instante presente es el que marcará nuestra actuación. Porque si algo me ha enseñado la vida en estos últimos años es a no preconcebir el futuro. Porque el futuro es eso, lo incalculable. Hoy tenemos la gran fortuna de poder inaugurar este espacio de arriba y abajo con la obra de un grandísimo artista como lo es Juan Manuel Brazán, al que conozco desde jovencita y al que todos conocen, porque Juan Manuel Brazán está considerado un exponente importante del arte contemporáneo español. Y tenemos la suerte de ser los primeros en ver parte de esta colección de obras inéditas. Sus magníficos cuadros nos acercan a lo misterioso, lo sublime, los sentidos, nos acercan a la belleza y su importancia para el día a día del ser humano. Esto que vemos es el fluir en forma de pintura de un espíritu creador y prolífico, en la fusión con ese estado profundo de perfección e infinitud, melódico de sus formas, a veces en música. Brazán nos deleita con su presencia en Memphis durante 3 meses. Nos acompaña su obra y el espíritu que emana de ella de pura belleza. Una parte de la exposición está dedicada al poeta japonés Matsuo Baso. Y nada más, bienvenido. Gary es la comisaria de la exposición. Gracias por la invitación. Brazán en Memphis. Memphis, el actual Memphis, es un espacio de Álvaro Sisar, el arquitecto portugués, y en este espacio Joaquín Forero y Luz Mari López van a crear, como es lógico, un espacio artístico, un espacio cultural, un contenedor cultural. Cuando vinieron a casa, vieron una serie de obras que estaban depositadas en el suelo con unos enormes bloques para que los tableros no torcieran, y descubrimos esa obra y vieron que era lo ideal para la inauguración de esta exposición. Toda la obra es totalmente inédita, ninguna ha sido expuesta excepto las 2 piezas grandes, de gran tamaño, que hay a la entrada, que estuvieron expuestas en el Auditorio Manuel de Falla, con motivo del homenaje a Fortuny, madrazo, al hijo de Fortuny, estuvieron expuestas. Todo lo demás es totalmente obra inédita y es la primera vez que se exponen en Granada. Nunca salieron del estudio. Y es muy interesante porque parece como si se hubiera realizado la obra con un futuro para esto. A mí me ha emocionado la invitación de Luz Mari y Joaquín Forero para tener mi obra en este espacio, por cómo se han integrado todos los elementos. Los cuadros, cuando un autor lo hace con un sentido de liberación. Pero ese cuadro al final termina en un hogar, termina en una habitación, termina encima de un sofá, termina encima o al lado de una lámpara o de una silla. Y aquí tiene esa lectura, es un acierto. Yo creo que este espacio habría que repetirlo muchas veces. Es un auténtico acierto el conjunto y el resultado final de todo esto. Quiero hablar de Brazán en Memphis. Es muy interesante este concepto. Memphis, el antiguo Memphis, es una palabra griega, es la palabra que se dio a una de las ciudades más antiguas del antiguo Egipto, Memphis. Esta ciudad era del 3050 años
año antes de Cristo, y aquella ciudad tenía unos 500.000 habitantes. Quiere decir que era una de las ciudades más importantes que había en aquella época de 3.050 años antes de Cristo. Después fue Tebas, y después de Tebas vino Alejandría, y después de Alejandría el Cairo actual. Quiere decir que ese concepto de Barazán en Menfis me hace mucha ilusión, porque hay todo un mundo arqueológico. Yo soy un amante de la arqueología. En Menfis salieron las más importantes figuras de Ramsés II en las excavaciones arqueológicas. Entonces, Barazán en Menfis, pues me hace ilusión ese juego. Quiere decir que le doy las gracias a Luz Mari, que es la comisaria, a Joaquín Forero, que es el director del edificio, y os doy las gracias a vosotros por vuestra visita, y que lo paséis bien viendo lo que uno hace. Gracias. Toda la casa entera está llena de cuadros de Juan Manuel, y al fondo y arriba del todo hay una gran terraza donde nos vamos a tomar un vinillo y una tapa, ¿vale? A celebrarlo.